nuevamente tenemos este programa semanal llamado Aprende y Juega. Es un programa piloto. Anteriormente ya lo hemos tenido el primer episodio con otros niños. Este es el segundo episodio. En este caso me voy a volver a presentar. Mi nombre es Alison Cárdenas. Seré su guía en este emocionante viaje lleno de descubrimientos y diversión. Esta semana nos sumergiremos en el fascinante mundo de las abejas y realizaremos una actividad súper fácil y emocionante. Pero antes de seguir con la actividad, les voy a compartir diapositivas para que vayamos entendiendo mucho mejor de qué va esta actividad y este programa, ¿ok? Ya, antes de comenzar, recordemos lo increíble que son las abejas. ¿Sabían ustedes que ellas trabajan juntas como un equipo bien organizado? ¿Lo sabían? No. No. Ok, entonces yo se los hago saber. Ellas son como pequeñas arquitectas y científicas que crean miel y además construyen colmenas. Ok, entonces para nuestra actividad en Juega y Aprende de hoy haremos algo especial. Vamos a crear un cuento. Aquí lo pueden observar. Creemos un cuento sobre las abejas. Así que, por favor, saquen sus lápices y papel porque vamos a sumergirnos en la magia de la imaginación. ¿Están listos para realizarlo? Sí. Ok. Entonces, pero antes de comenzar, ustedes van viendo estas imágenes. Yo les voy a ir enseñando las imágenes poco a poco. Esta es la primera imagen. De acuerdo a esta imagen, van escribiendo, empezando la historia de lo que ustedes creen, cómo se interpreta esta imagen para realizar el cuento. ¿Está bien? Ustedes pónganle su imaginación, ustedes pónganle su toque, su esencia a este cuento. Sean creativos, no hay limitaciones, pero sí les voy a dar un tiempo estimado de 10 minutos para que creen este cuento. Yo les voy mostrando las imágenes y ustedes van escribiendo. No importa la extensión, no importa si es pequeño, como les quede, pero pónganle la mayor imaginación posible, de acuerdo a lo que vayamos observando las imágenes. Vamos a empezar ahorita. Y chicos, los voy a volver a repetir. Les doy 10 minutos para que puedan realizar el cuento. Así que vamos. Esta es la primera imagen que les había mostrado. Voy a pasar a la siguiente imagen para que puedan seguir escribiendo y puedan interpretar el cuento a su manera. Como les dije, ya depende de ustedes la imaginación. Voy a pasar a la siguiente imagen para que puedan seguir escribiendo su cuento y que sigan con esa creatividad. Ok. Unos minutos más tarde. Hemos terminado con esta actividad. Pero por mientras, vamos a seguir con otra actividad. En este caso, les voy a hacer una pregunta. La pregunta aquí es, ¿por qué el cielo es azul? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? Tenemos una imagen la cual representa el cielo azul. Y también les tengo aquí unas opciones de respuesta. En las opciones de respuesta tenemos la A, porque las nubes son azules. B, porque las abejas pintan el cielo. O C, porque la luz del sol se dispersa en la atmósfera. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Abran el audio en orden y me van. La C. La C. Sí. La C. Ok, muy bien. Sí saben. Correcto, correcto. La respuesta correcta es la C, porque la luz del sol se dispersa en la atmósfera. Ustedes sí que son muy inteligentes y me alegra saber eso. Así que bueno, vamos a continuar ahora. Yo en orden les voy a nombrar a cada uno de ustedes para que me vayan relatando, en este caso contando lo que han escrito del cuento, ¿ok? Yo les voy a nombrar y ustedes van a abrir su audio y me van a ir leyendo lo que escribieron. Voy a empezar. La primera persona que me va a ayudar leyendo su cuento es Dome. A ver, Dome. Mi cuento se llama El mundo mágico de las abejas. En una colmena vivía una abeja muy especial llamada Sofía. A Sofía le encantaba salir a trabajar con sus amigas. Todos los días salían a recolectar miel para su colmena. Y ella era muy trabajadora y amable con todos. Y un día que iban a nombrar a la nueva reina de la colmena,
la escogieron a ella por ser muy amable y trabajadora y decidió ser la mejor reina para su convento. Ok, muy bien, aplaudo, ese cuento está excelente, es muy creativo, me encanta. Ahora la segunda persona que me va a leer su cuento es Josué. Vamos, Josué. Había una abeja que estaba haciendo miel para llevarla a su colmena. Mientras la abeja seguía recolectando, vinieron sus amigos y le ayudaron a recolectar miel. Mientras las abejas acababan de recolectar la miel, fueron a su colmena para dejarla. La abeja reina revisó si habían recolectado suficiente miel, pero no habían recolectado lo suficiente, así que fueron en busca de más miel. En el camino veían demasiadas flores hermosas. Luego ellas se dispersaron para coger la miel de cada flor. Luego de haber recolectado la miel, fueron a la colmena para entregarle a la reina. Sí, hey, Josué, muy bien, me ha encantado también tu cuento, ha sido muy creativo y sobre todo se nota que eres un muy buen escritor. Vamos con la siguiente persona que me va a leer su cuento. Ok, Sofía. Sofía, por favor, léeme tu cuento. Y el título es Las tres abejas trabajadoras. Las tres abejas iban directo a la colmena, pero antes tenían que absorber el polen. Después llevaron la miel donde las demás abejas. La dejaron a la fuente llena de miel para ir a traer más. Y cada abeja le dio de probar a la reina la miel que habían hecho. Excelente, ha sido un cuento corto, pero realmente entretenido y me ha encantado el título. Puesto mucho, pero mucho entusiasmo. Ok, la siguiente persona que me va a leer su cuento es Renata. Vamos, Renata. Qué lindo cuento y sobre todo me gusta que ya la abejita pudo tener sus amigos. Está muy creativo el cuento, me ha encantado. Ahora vamos con la última persona que nos va a leer su cuento es... aquí dice Jiménez. Vamos con Jiménez, por favor. Mi cuento se llama Las tres abejas. Había una vez unas tres abejas que habían recolectado mucha miel para sus hijos y la reina, y también para todas las abejas de la colmena. Otro día volvieron a salir y volvieron a recolectar mucha miel. Y después la reina les dio una medalla por ser unas abejas tan trabajadoras. Y todas las abejas lo celebraron a las tres abejas y las tres abejas trabajadoras vivieron felices por siempre. Te ha encantado el cuento, Mara. Estuvo excelente. Lo aplaudo. Estuvo muy bien. Ahora sí que hemos escuchado los cuentos de todos ustedes, ¿verdad? Les tengo que decir que me ha encantado la creatividad de cada uno. Se nota que son unos niños muy inteligentes y realmente han sabido interpretar cada imagen, ¿ok? Y sobre todo han dejado volar su creatividad, que eso es lo importante, y que tienen una muy buena comprensión. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a ustedes la compañía en este programa piloto llamado Aprende y Juega. Este es el segundo programa que será transmitido en Radio Municipal 90.1 FM en todas sus redes sociales. Esperamos que hayan disfrutado explorando el mundo de las abejas y que se emocionen también con la creación de este cuento, porque en este caso yo sí me he emocionado y me ha gustado mucho la creatividad de cada uno de ustedes. Así que eso ha sido todo por el programa de hoy. Me despido. Muchas gracias por participar a cada uno de ustedes. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.